Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y hoy te voy a enseñar la nueva forma de hacer el Star Activity for Result o lo que es lo mismo, cómo recuperar valores de otras pantallas. El Star Activity for Result es una opción súper útil que usamos muchísimo en el desarrollo de aplicaciones Android. Y desde hace unos meses, si lo usas, verás que te pone algo como deprecado. Es decir, te sale una raya por encima en alguno de sus métodos para avisarte de que ese método está deprecado. ¿Qué significa deprecado? Que lo van a quitar. Es decir, que en futuras versiones se va a quitar esa función porque ya hay una función nueva más óptima o más útil. No importa si sabes lo que es un Star Activity for Result o no, ¿vale? Porque lo voy a explicar. En esta ocasión te voy a enseñar un proyecto ya hecho. Fíjate que solo tenemos un botón que cuando le doy se me abre otra pantalla y me dice si está ok o si no está ok. Es decir, yo voy a seleccionar un valor en esta pantalla y lo voy a devolver para atrás. Eso es básicamente un Star Activity for Result, coger un Star Activity y decirle que vas a esperar un resultado. Entonces, cuando lanzas una pantalla con esto, puedes setear unos valores cuando el usuario haga algo y volver devolviendo ese intent con ese contenido. Y fíjate que yo ahora simplemente pongo OK y muestro un toast con un OK. Si por el contrario doy KO, muestro un toast triste. Ya está, ¿vale? Es muy sencillito. Pero fíjate, esta es la forma antigua de hacerla, ¿vale? El código no tiene ninguna complicación. Yo simplemente tengo un botón al que le he puesto un listener. Este botón, obviamente, es este de aquí, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues decirle que Star Activity for Result y que simplemente abra otra pantalla, ¿vale? Fíjate que la única diferencia entre un Star Activity normal y este son dos cosas. Para empezar, el for Result, fíjate esta línea de por encima, ¿vale? Que esto significa que está deprecado, ¿vale? Pero bueno, y luego fíjate que también tiene un MyRequestCode, ¿vale? Es decir, un código que determina que cuando vuelva, si es de esta pantalla, va a devolver este código para poder hacer comprobaciones. Entonces yo debería tener otro método aquí, un OnActivityResult, que voy a comprobar si el RequestCode que me devuelve la función es igual al que tenía guardado, si el resultado es OK, para mostrar esto o esto, ¿vale? Obviamente, en la otra pantalla, cuando entramos vamos a ver que simplemente hay dos botones, ¿vale? El OK y el KO, que simplemente le metemos un resultado, cancelado o OK, y finalizamos la pantalla, ¿vale? Esto va a ser igual con el método antiguo que con el nuevo, ¿vale? Así que aquí, pues básicamente no vamos a tener que hacer nada. Pero ahora en el Main Activity nos vamos a cargar el Request Code, vamos a cargarnos todo esto de aquí y todo este método, ¿vale? Pero esto es lo que nos interesaría a nosotros, ¿vale? Entonces voy a borrar todo lo que no queremos, que sería hasta aquí, y esto pues lo voy a comentar por ahora. ¿Cómo funciona esta nueva forma de lanzar el Star Activity for Result, verdad? Pues es a través de launchers. Es decir, yo me voy a crear una variable aquí, por ejemplo, ¿vale? Que la voy a llamar, pues nada, la voy a hacer privada, val, ¿vale? Porque va a ser un valor fijo y constante, no va a ser modificado. Y yo lo voy a llamar, por ejemplo, si se llama response activity esta pantalla, la siguiente, ¿vale? Pues voy a decir que es un response launcher. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle que esto es igual a un register for activity result, ¿vale? Da igual, ponemos este. Y nos va a pedir pues un activity result contract. Es decir, aquí hay que pasar la función star activity for result, ¿vale? Y paréntesis. Esto casi estaría, ¿vale? Ahora solo ponemos llaves y ahora sí, todo lo que pongamos aquí dentro se hará una vez volvamos de esa activity lanzadora. Es decir, que cuando volvamos de este response activity, cuando lo terminemos, se ejecutará toda la lógica que esté aquí dentro, ¿vale? Para empezar, esto lo podemos importar para que se quede así, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo lógico sería volver a tener esta lógica que nos acabábamos de cargar, ¿vale? Es decir, voy a descomentar todo. Y quedaría así, pero obviamente ahora resultCode no lo tenemos, ¿verdad? Pues no, porque esta función, porque al final es una función lo que tenemos aquí dentro, este valor, nos va a devolver un IT que es ActivityResult. Entonces podemos decir que ActivityResult, ponemos una flechita para decir que este va a ser el nombre de la variable, y de aquí, de ActivityResult, pues ponemos el resultCode. Es decir, si el resultado es OK, voy a devolver la carita OK. Si no, pues la carita KO. Y para lanzarlo sería tan sencillo como coger nuestro response launcher, llamar a la función .launch y mandarle un intent, como siempre, ¿vale? Lo podemos tener fuera para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, puedo poner aquí valIntent es igual a intent this, responseActivity 2.2. class Java. Y ya simplemente pues le pasamos el intent. Y esto ya funcionaría completamente, ¿vale? Vamos a ejecutar por si no te lo crees. Y de mientras, fíjate que en el responseActivity solo estamos diciendo si KO o OK, ¿vale? Pero también podemos pasarle valores como con el starActivityForResult antiguo, ¿vale? Lo primero de todo que ya ha compilado, fíjate que entramos y funciona perfectamente, ¿vale? Eso por un lado, esto ya lo tenemos casi hecho, pero vamos a darle un poquito de caña. Y nuestro setResult puede recibir un intent también con valores. Es decir, yo puedo crearme aquí un intent, que este sea simplemente intent, ¿vale? Lo importamos y le podemos poner lo que queramos, como un put extra,
¿vale? Esto es lo típico, clave-valor, como siempre. Entonces ponemos este, por ejemplo, y decimos que la clave va a ser name y el valor va a ser Aris. Y a nuestro intent se lo pasamos aquí. Y para recuperarlo es igual de sencillo, simplemente volvemos aquí y, por ejemplo, si el resultado ha sido ok, que es cuando vamos a tener ese valor, por lo menos en este ejemplo, pues vamos a cambiar esto y vamos a poner que aquí val name es igual a activityResult, ¿vale? Que este es el objeto que nos devuelve, punto data, ¿vale? Que es donde está el intent, si no es nulo, y le decimos get string extra. Nos va a pedir el nombre de la clave, ¿vale? Que recuerda que la clave era name. Esto lo podemos hacer más bonito poniendo, por ejemplo, aquí un companion object y ponemos que la constante, ¿vale? Es un name y esto va a ser el nombre name. Es decir, la constante para esta clave es name. Esto queda más bonito porque así, si lo modificamos en un sitio, lo vamos a tener en todos, ¿vale? Nos va a decir importarlo y fíjate que nos sale esto, ¿vale? Porque esto puede ser null, el intent puede que no exista, así que le ponemos una interrogación. Y como esto puede ser nulo, le decimos o vacío, es decir, dame el nombre y si no hay nombre, dámelo vacío. Y en nuestro TOAS vamos a poner el nombre que recibimos. Y obviamente para probar que funciona lo ejecutamos. Una vez ejecutado, vamos aquí, obviamente si ponemos caos no va a pasar nada, pero si venimos aquí y ponemos ok, nos va a devolver mi nombre. Hasta aquí este mini vídeo de esta semana. Estas semanas son un poquito más locas. Los que me seguís en Twitter sabéis que me estoy mudando y que estoy con muchísimas cositas, entonces tengo que hacer vídeos un poquito más cortos, ¿vale? De todos modos, como siempre, te recomiendo que me sigas en Twitter, @aristideps, para poder charlar y que veas lo que estoy desarrollando y las cosas que voy mostrando. Y obviamente en la comunidad de Discord, donde resolvemos dudas entre todos. Así que poco más que decir. Dale like, suscríbete. Por cierto, muchísimas gracias a esas 5.000 personas, ¿vale? Ya vamos creciendo poquito a poco, yo os lo agradezco muchísimo, ¿vale? A ver si en breve hacemos un sorteito y nos vemos en el siguiente vídeo.